Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Dad gracias al Señor, porque es eterno su misericordia. Piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Dale gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te siglos de los siglos. Amén. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Creador sempiterno de las cosas, que gobierna las noches y los días, y ahora creando la luz y las tinieblas, alivia esta estación de la vida. Por tus ojos, Señor, en quien vacila, que a todos corrija tu mirada, con ella sostendrás a quien tropieza, y harás que pague su delito en lágrimas. Alumbra con tu luz nuestros sentidos, desvanece el sopor de nuestras mentes, y ser el primero a quien agradecidas se eleve nuestra voz en cuanto suene. Glorificado sea el Padre eterno, así como su Hijo Jesucristo, y así como el Espíritu Paráclito, ahora y por los siglos de los siglos. Contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, por mi culpa. Ahora del todo mi delito,
sacrificio no te satisface, si no te siervo lo causó, no lo querrías. Y el sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, como en el cielo, reconstruye las murallas de Jerusalén. Reconstruyas en manos sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre cuantas llegar al dominio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen de lágrimas y el noche no cesa. Guárdate mi desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salvo el campo. Muertos la espada, entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Al luego vela como el sacerdote, haga sin sentido por el país. Porque ha rechazado de todo a Judá, tiene a su garganta de Sion, porque nos ha herido sin remedio. Este a la paz y no hay bienestar, al tiempo de la cura sucede la frustración. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No lo rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso. Recuerda en honor más tu alianza con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así
residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, con boca de sus santos. Invoquemos a Cristo que nació, murió y resucitó por su pueblo, diciendo: Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con sangre. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre.
Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que prometiste a los que en ti creyeran que emanarían de su interior torrentes de agua viva, derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ilumina, Señor, nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades para que sigamos siempre el camino de tus mandatos, reconociéndote como nuestro guía y maestro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. Cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre misericordioso, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor nos dice en el Evangelio hoy, para siempre: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Vamos a escuchar con atención el Evangelio que nos explica Jesucristo, nuestro Señor. El mismo Jesucristo nos explica qué es lo que ha unido a Dios. Esta Santa Misa la estoy ofreciendo por nuestro hermano Juan Arturo Mendoza Lara, por su eterno descanso, que así sea. También por nuestros bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, por el padre Salvador Delgadillo Rodríguez, que cumple 4 años de vida sacerdotal. Pidamos a Dios que lo bendiga abundantemente en su ministerio. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Estamos celebrando las oraciones de todos los santos, y ahí incluimos a San Bernardino de Siena, que es precisamente hoy su celebración. Oremos. Señor Dios, fuente de toda santidad, concédenos caminar de manera digna, cada uno conforme a nuestra propia vocación, acompañados por la intercesión de tus santos, a quienes diste diversos dones en la tierra y una misma y gloriosa recompensa en el cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas,
los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job y ya bien saben el final que le dio el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que el sí de ustedes sea sí y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. Palabra de Dios. Y misericordioso.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando, como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor nos dice: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Qué es lo que ha unido? Jesucristo nuestro Señor nos lo explica en su santo evangelio. Le hacen una pregunta a los fariseos: ¿le es lícito al varón divorciarse de su esposa? Esta pregunta tiene mucha importancia. En el tiempo que hacen esta pregunta, la mujer no tenía decisión propia, según las leyes de ese tiempo. Y ahora, después de 2000 años, todavía no sabemos respetar la dignidad y la libertad de la mujer. Imagínense, hace 2000 años. Pues bien, ¿le es lícito al varón divorciarse de su esposa? Y Jesús nos responde: ¿qué leen ustedes en el libro de Moisés? ¿Qué les dejó dicho?
les responden los fariseos, nos permitió el divorcio, con tal de que demos el acta de divorcio. Y Jesús responde, eso lo dijo Moisés, porque ustedes son duros de cabeza, no entienden nada. Son duros de cabeza. Por eso Moisés les permitió. Pero no fue así en el principio. No nos hizo así Dios. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó al hombre varón y mujer. Varón y mujer. En Dios, lo primero son las personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el hombre lo primero es la persona, la persona. En este caso, del varón y la mujer, es decir, de todos los hombres, la dignidad. Así nos hizo Dios, a su imagen y semejanza. Qué amor tan grande nos tiene Dios. Y les creó varón y mujer. Esta es la gran dignidad. ¿Cuánto podemos reflexionar y ver lo que está sucediendo en el mundo entero? Y desgraciadamente en nuestra patria. Podemos verlo. Eso es de veras para analizarlo, para estudiarlo. Es en serio esto. La dignidad de la persona, de la mujer y del varón. Y por eso el varón que quiere casarse deje a sus padres y únase a su esposa, también como andamos en este aspecto, lo que nos está diciendo Jesucristo el Señor. ¿Hay de veras vida de familia? ¿Hay de veras esta verdadera unión entre el esposo y la esposa? ¿Hay verdadera comunión? ¿Cuánto tenemos que corregir? Mucho tenemos que corregir. Perdón por la expresión, pero en el mundo parece que somos como cangrejos. Vamos para atrás, caminamos para atrás. El esposo, si se quiere casar o al casarse, debe dejar a sus padres. No quiere decir que no los amemos. Los tenemos que amar, y mucho, a nuestros padres. Y únase a su esposa. Vivan juntos. ¿Cuánto tenemos que ver y reflexionar sobre esto y convertirnos de veras de corazón? ¿Por qué? Porque ya no son dos carnes, sino una sola carne. Después de ver a la persona, entonces vemos la comunión, la unión. Y precisamente esta unión es natural, así lo ha hecho Dios. Es la realidad, es la verdad, esto. La dignidad del matrimonio. Únase a su esposa, porque es una sola carne. Después de decir esto, Jesucristo el Señor llega a una casa con los apóstoles y le sigue preguntando sobre esto, sobre el matrimonio. Y Jesús les dice, el esposo
que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Comete adulterio contra la primera. Y si la mujer también se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Hermanos, ¿qué ejemplo nos da Jesucristo nuestro Señor? Él mismo quiso nacer de unos esposos, vivió con ellos, con la Santísima Virgen y Señor San José. Vivió en una familia humana. Ojalá que también nosotros podamos hacerlo, vivir en familia. Y miren, esto no solamente destruye el divorcio, la separación, no solamente se hace daño a un tercero, a los hijos, sino a toda la sociedad. Ustedes como familia, ustedes como religiosos y religiosas, nosotros como sacerdotes, nuestra vocación ha nacido ahí. Y la formación que tengamos ahí en nuestras familias, la llevamos ahí también a nuestro ministerio sacerdotal, a la vida religiosa, como padres y madres de familia, como profesionistas, como campesinos, como obreros, lo que seamos, la educación la recibimos de nuestra familia. Claro, podemos cambiar, podemos mejorar, nos podemos convertir, pero con estas experiencias tristes, es muy difícil, no imposible. A lo mejor tiene más mérito, pero qué difícil es. La educación se mama, es desde el principio. Por eso, luego, en alguna ocasión le preguntaron a un sacerdote, ¿hay crisis de vocación? No, crisis de fe, crisis de fe. Nos decía este padre, un padre muy sabio, muy santo. ¿Por qué? Porque esto que es humano, que es natural, el matrimonio, también es sacramento. Es decir, significa ese amor entre Cristo y la Iglesia, esa unión. Actualmente ya no podemos hablar de una separación de Cristo de la Iglesia, ni de la Iglesia de Cristo. No nos podemos separar. Así también es el matrimonio. Y estamos en el año de la misericordia. ¿Y qué significa misericordia? Fidelidad. Fidelidad. Fidelidad de Dios hacia su palabra, hacia nosotros. Pues también así nos dice la primera lectura, que debemos ser fieles. Y decimos sí, sí. Y si es no, no. Pero que seamos congruentes, honestos. Hombres de una sola pieza, honestos, que seamos fieles, fidelidad. Eso es lo que significa ser misericordiosos, ser fieles, fieles a Dios. Y en ese sentido, le dijeron los sumos sacerdotes a los apóstoles que no predicaban a Cristo, y ellos dijeron, ¿a quién debemos hacerle caso? ¿A ustedes o a Dios? Veamos pues lo que estamos viviendo nosotros aquí en nuestra patria y en el mundo entero. ¿A quién le vamos a hacer caso? Y miren, lo que es de los hombres se destruye solito, solito. Y lo que es de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre, lo que es de Dios. Pues, pidámosle a Dios nuestro Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe, que seamos fieles en la vocación que Dios nos ha dado, en cualquier vocación, en este caso, sobre todo, en los matrimonios, en las familias, que así sea.
Oremos los unos por los otros al Señor. Después de cada oración respondemos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado. Por los cristianos que manifiesten su fe con la propia conducta, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los paganos que no conocen a Dios, que sean iluminados con la luz del Evangelio, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los despreciados y torturados, que se vean libres de sus sufrimientos, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros, que vivamos siempre en la gracia de Dios, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestro hermano difunto Juan Arturo Mendoza Lara, a los 9 días que Dios llamó a su presencia, oremos. Por el ministerio sacerdotal del padre Salvador Delgadillo, oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea grato, Señor, los dones que ofrecemos en honor de todos los santos y concédenos experimentar la ayuda para obtener nuestra salvación de aquellos que ya alcanzaron con certeza la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que, al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida, nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos, nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al final de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San Bernardino de Siena y San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Dios, que nos alimentas con un mismo pan y nos sostienes con una misma esperanza, fortalécenos igualmente con tu gracia para que todos, junto con tus santos, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, y resucitemos con Él a la gloria, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios nos bendice a todos nosotros, peregrinos, a esta Basílica de Lucía de Guadalupe, especialmente a los que sufren, a los enfermos, a los niños, a los ancianos, hombres y mujeres que se sienten solos. Dios los bendice. También bendice a sus imágenes de Jesús, de María y de los santos.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.